Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 3 que corresponde a Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Recordarles que el día viernes es asueto general, entonces no vamos a tener clases el día viernes. Nuestra semana va a finalizar el día de mañana, continuando hasta el día lunes. Entonces, del día viernes es asueto. Yo creo que ya el día de mañana les van a estar colocando un mensaje los de inglés corporativo en el grupo de WhatsApp. Espero que ya todos se hayan incorporado en el grupo, ya que al finalizar esta semana les voy a colocar un libro de Excel referente a todos los ejercicios que hemos venido trabajando para que ustedes los realicen y en este caso pues me los envíen a una cuenta de correo que les voy a proporcionar. De esta manera voy a saber que ustedes han podido en este caso realizar los ejercicios y ha quedado claro, perdón, cada uno de los temas que hemos venido viendo. Voy a compartir en este momento lo que sería nuestra aula virtual. Recordarles que nos encontramos en sección 1, la parte del tema de funciones lógicas y condicionales con referencias en Excel. Pedirles el favor para los que todavía no han ingresado y no han empezado a acumular el porcentaje que corresponde a esta semana que puedan ingresar. Recuérdense que cualquier inconveniente que ustedes tengan, pueden comunicarse con las personas que se encuentran dentro del grupo de WhatsApp. Ahí se encuentran los técnicos de inglés corporativo para que los puedan apoyar. Lo importante es que puedan ingresar al aula virtual y empezar ya a revisar el material que se encuentra, a ver en este caso el material de apoyo e igualmente ver el progreso que ustedes pues, van a ir acumulando en cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. Una ventaja es que van a tener el día viernes, el día sábado y el día domingo para ponerse en este caso el de revisar todo el material que se encuentra en él. Este día, miren, vamos a trabajar nuevamente la función sí, solo que lo vamos a trabajar de una forma anidada. Una de las formas que Excel nos presenta para poder trabajar dentro de Excel con las funciones lógicas es poder trabajar el sí anidado.
Ya ustedes, para los que han podido ver el material de apoyo, la docente explicaba una forma que es como la forma básica de poder crear anidaciones dentro de lo que sería Excel o dentro de esta función. Pero quiero hacer referencia que ustedes en Excel básico vieron la parte de lo que son las referencias absolutas y mixtas. Entonces ahora vamos a empezar a poner en práctica esos tipos de funciones o operaciones que nos ayudan dentro de una función a que las acciones las hagamos más fáciles o más rápidas. Dependiendo en este caso de la información que tengamos, de eso va a depender la forma de cómo nosotros podemos anidar y también la forma, en este caso, que nosotros podemos trabajar lo que sería tanto verdadero como falso. También comentarles que esta función tiene una de las características de los últimos ejercicios que hicimos el día de ayer, donde si es verdadero, él va a buscar en este caso en toda la anidación que nosotros creemos en qué momento va a ser verdadero. Pero nosotros también podemos crear dentro de esta anidación un verdadero o falso, que sería un lógico. Entonces voy a tratar de poderles mostrar la forma donde yo considero que al final, en vez de seguir anidando hasta la última función o operación que tenemos para poder realizar, hacerlo pues de una forma como más sencilla y más fácil. Dejo acá de compartirles, les presento nuevamente mi presentación. Antes de eso voy a pasar lista. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o poderme contestar por el chat. Adelaida Noemí Alvarado. Abre. Presente. Gracias, muy amable. Alejandra José Martínez. Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias, Ana Marixa Díaz. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Presente. Gracias. Iris Silva. Yasmin Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Marvin Antonio de la Cruz. Gracias, Marvin. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias, Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias, Walter Alberto López. Presente. Gracias, Xiomara Beatriz López. Yancy Ayala Delgado. Presente. Gracias. Ahorita, permítanme. Ahorita voy a colocar el invitado en algo. Leonardo. Y Xiomara. Creo que ya los tengo acá. Solo me hacen falta tres.
Solo que no veo con gracias, Walter. Ya acá ya le coloqué la asistencia, eso estaba revisando en este momento porque veo que tengo los 21 participantes. Bueno, tengo los 20 participantes, creo que hay alguien que está dos veces acá y tenía muchos ceros acá. Muy bien, hoy sí. Muy bien, miren, nos encontramos en sesión número 3. Como siempre voy a presentar mi agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Al final vamos a tener nuestro foro de preguntas y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función SI anidada para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. Cuando nosotros utilizamos la función SI, y acá miren, hay una diferencia de criterio cuando nosotros vamos a realizar criterio, se le llama a todas aquellas acciones que yo necesito para que me dé en este caso un resultado. La función sí, porque es lo mismo que estábamos viendo el día de ayer, lo que hace es comprobarnos si cumple en este caso la prueba lógica. Mencionarles, la función sí anidada lo que hace es que yo puedo ir colocando una prueba lógica para el resultado, en este caso, que yo quiero obtener o sobre los resultados que quiero obtener. Para ello, yo puedo crear 64 anidaciones en la función para que al desplazarme hacia abajo, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero para las diferentes celdas. Quiere decir que la celda en la posición que se encuentre hacia la izquierda o la primera celda que se encuentre hacia la izquierda donde tenga un resultado, que es el que yo quiero obtener como función sí, es la que me va a ayudar a poder crear las diferentes anidaciones para que así, al desplazarme hacia abajo, con tan solo una vez que yo realice la acción, me debe de dar la respuesta de todo. Quiero también comentarles que si ustedes ya conocen la función sí anidada y ya la han trabajado, se puede trabajar de diferente forma. Acá usted se va a acoplar de la forma que usted consideró que puede ser en este caso más fácil. Pero la función sí anidado, según la lógica que nosotros encontremos, de esa manera vamos a ir realizando la anidación para obtener resultados. Lo importante es que usted pueda realizarlo y que cuando desplace hacia abajo, el resultado sea el correcto. A veces consideramos nosotros que cuando estamos creando una anidación, y yo me recuerdo que ya me pasó una vez, yo consideraba que de la forma de cómo lo estaba trabajando mi compañero no era el correcto. ¿Por qué? Porque al final habían de las anidaciones que se habían creado dos que no daban el resultado que yo quería. Entonces, hay que saber que cuando creamos la lógica que nosotros consideramos para crear la anidación, tiene que ser la correcta para todo. Entonces, acá, mire, yo les voy a mostrar la forma en la cual yo considero técnicamente que se puede aprender más fácil para los que nunca han trabajado la anidación anidada y que considero que al final puede llevar una prueba lógica verdadera y falsa. Considerando que de las diferentes anidaciones que yo voy a crear, yo puedo crear una lógica al final. ¿Por qué? Porque de todos los resultados que yo tengo, donde yo deseo que sean verdaderos, al final yo puedo tener uno que sea falso. ¿Y por qué falso? Porque si de todas las anidaciones que he creado, donde yo deseo que sean verdaderas, no cumple, entonces el final, que es un falso, y si en ese momento esa es la respuesta que debe dar, esa se va a colocar. Entonces, miren, siempre continuamos con la función sí,
La sintaxis sigue siendo la misma, solo que ahora vamos a trabajar con la prueba lógica sí verdadera. Es por eso que el día de ayer enfaticé mucho que de los argumentos que nosotros tenemos en la descripción para esta función, se utiliza más la prueba lógica, donde en qué momento va a ser verdadero o falso, y la función, en este caso sí, con el argumento valor sí verdadero. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros vamos a anidar, la primera descripción que nosotros coloquemos en nuestro argumento va a ser verdadero. Y entonces, si no cumple ese verdadero, se va a ir a pasar al otro verdadero y así sucesivamente hasta llegar al final de toda la sintaxis que nosotros vamos a trabajar. Luis, no se preocupe, yo busqué en este caso acá a los participantes que estaban conectados y ya le coloqué su asistencia. Muy amable, gracias por comunicar. Muy bien, miren, entonces vamos a pasar a nuestro libro de Excel. Solo déjenme que no lo he abierto. Déjenme acá, por favor, abrirlo. Acá está. Bien, ahora sí, se los comparto acá. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se logra ver. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a comenzar con la parte de lo que sería una evaluación donde tenemos un promedio de diferentes alumnos. Recuérdense que estos son ejemplos que yo coloco para que ustedes tomen en cuenta la forma de poder utilizar esta función. Al final ya en nuestra vida laboral podemos llegar a tener hasta 200, 300, 400 filas de información en la cual al desplazarnos hacia abajo se nos va a hacer más fácil. Tal vez al inicio puede ser que nos vamos a complicar un poco en crear esta anidación, pero al final va a valer la pena. ¿Por qué? Porque no voy a ir trabajando uno por uno hasta que me dé el resultado, sino que al desplazarme hacia abajo deberían de darme todos los resultados que yo he colocado dentro de lo que es la función. Acá miren, cambia un poco porque la información que yo voy a destacar acá se encuentra en una imagen. Acá se las muestro que es una imagen. Y entonces yo tengo el detalle de notas, que se los voy a colocar acá enfrente para que puedan visualizarlo, donde tengo excelente, muy bueno, bueno, malo, y en este caso necesita mejorar. De esta forma lo he colocado para obtener en este caso resultado. Pueden visualizar también que en el cuadro que tengo acá de notas, hace referencia a dos valores, desde el valor menor hasta el valor, en este caso mayor, que corresponde al detalle que he colocado acá. Cuando nosotros vamos a crear una anidación, debemos de buscar el valor, en este caso menor, para que cuando vayamos creando los criterios de evaluación, tengamos un rango, el cual va a pertenecer en este caso, a la prueba lógica que yo voy a colocar. También debemos de tomar en cuenta que debe de existir una celda de referencia. Y para nuestro caso, o para esa función, la celda de referencia es la que se encuentra hacia la izquierda, o sea, la primera, que se encuentra en este caso hacia la izquierda, que sería la columna F donde tenemos promedio. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la nota final. Entonces, esa celda o esas celdas son las que hacen referencia para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, acá no estamos evaluando si va a ser un verdadero o si va a ser en este caso un falso, si va a ser aprobado o si va a ser reprobado, sino que yo necesito destacar para cada una de las notas que se encuentran acá, poder sacar la evaluación. Por ejemplo, para la primera nota que tenemos acá, que sería 8, el resultado tendría que darme muy bueno. Y si me voy al final, que sería Margarita Flores, el último promedio que tengo acá debería de aparecer excelente.
Ese es el rango que yo tengo desde la primera celda hasta la última. Cuando esta acción desplace hacia abajo, debería de darme el resultado con el cuadro de nota que tengo acá sobre el rango de información. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es que vamos a igualar, y cuando nosotros igualamos, vamos a colocar la función. Entonces, miren, antes de iniciar, hemos determinado que necesitamos este detalle de excelente, muy bueno, bueno, malo y necesita mejor. Tengo acá la referencia que serían, en este caso, 5 funciones cianidadas que tengo que realizar. Pero yo solamente voy a realizar 4, en las cuales la última que voy a crear va a tener la opción de mal, que va a ser como verdadero, y en este caso como falso, necesita mejorar. El rango, que en este caso va a ser un valor constante que yo voy a colocar, no una referencia celda, quiere decir que va a comenzar desde el rango de 9.0, 6.0, 4.0, en este caso pues, los valores los voy a colocar enteros para obtener en este caso el resultado que yo deseo. Entonces, ya que tengo acá, miren, tengo acá ya lo que sería la sintaxis que me pide la función si, donde voy a colocar mi primera prueba lógica. Entonces, yo voy a seleccionar la celda, que en este caso sería F6, y ya que tengo acá, en este caso, la referencia de la celda que yo necesito para obtener lo que sería mi resultado, voy a decirle que esa nota que se encuentra ahí sea mayor o igual que 9. Esa sería la primera referencia de prueba lógica que yo le voy a pedir. Si F6 es mayor o en este caso igual que 9, coloco punto y coma, abro mis comillas y debe de aparecerme en este caso excelente. Voy a cerrar mis comillas. Yo tengo acá dos opciones. Tengo la primera opción en la cual yo puedo cerrar en este momento mi paréntesis y tengo la opción que puedo cerrar los paréntesis al final. Para esta acción yo voy a cerrar los paréntesis al final porque yo considero que cuando estoy anidando mejor creo todas las funciones en el rango que necesito y al final puedo en este caso cerrar lo que serían mis paréntesis. Entonces, ya que he finalizado acá, yo necesito en este momento una separación y voy a colocar nuevamente punto y coma. Nuevamente vuelvo a colocar la función si, vuelve nuevamente a abrir el paréntesis y quiero que vayan viendo el color que se coloca entre cada uno de los paréntesis que voy a ir habilitando. Nuevamente necesito mi prueba lógica, donde voy a nuevamente a colocar F6 y entonces yo le voy a decir que él sea mayor o igual que 6, que es la nota que tengo en este caso como menor para muy bueno. Coloco punto y coma, coloco en este caso mis comillas y voy a colocar muy bueno. Cierro mis comillas. Vuelvo a colocar punto y coma. En este caso, vuelvo nuevamente a crear la función si. Nuevamente, mi paréntesis tiene otro color. Creo la prueba lógica siempre de esta celda. Y en este caso, ahora la referencia hace a bueno. Entonces, quiere decir que sigo nuevamente mayor o igual, que en este caso sería 4. Coloco punto y coma. Coloco mis comillas y acá sería bueno. Cierro mis comillas, vuelvo a colocar punto y coma y entonces vuelvo a colocar la función sí, que sería en este caso la última acción que voy a trabajar. Nuevamente le vuelvo a decir que sea mayor o igual ahora que 2, mayor o igual que 2.
Ya que he colocado acá la prueba lógica, vuelvo a colocar punto y coma. Y en este caso, miren, voy a colocar la palabra malo, que va a ser el resultado que me debe de dar como verdadero para esta última acción que estoy haciendo. Y si no llegara a cumplir ninguna de todas las referencias que acabo de hacer en este momento de prueba lógica con la función sí, coloco punto y coma, abro comillas y en este caso voy a colocar necesita mejora. Mejora. Cierro en este caso mis comillas y ahora bien, miren, cada paréntesis tiene un color. Y no sé si ya les había dicho el día de ayer, pero el color con el que se cierra siempre va a ser negro porque con ese abrí. Entonces ahora inicio, miren, uno, dos. Pueden ir observando cómo se van, en este caso, alineando los colores como colocándose en negrita. Al final, en este caso, perdón, ay, no me quiero cerrar. Acá. Al final tengo el último paréntesis, que sería el primero que trabajé en este caso como función sí. Y ya que tengo mi sintaxis, recordemos que la barra de fórmula es la que me ayuda a visualizar siempre la función que estoy trabajando. En este momento, cuando yo dé enter, yo estoy obteniendo el primer resultado. Quiere decir que cuando yo desplace hacia abajo, yo debo de obtener todos los resultados que conlleva en este caso al promedio que tengo acá. Entonces, tengo acá, miren, que entre 0.0 y 1.9 sería en este caso la opción de necesita mejorar. Aparente, en este caso es el rango. Y me aparece en este caso lo que sería en la evaluación, bueno, que sería 5.5, se mantiene en este caso en el rango, y 8, en este caso muy bueno, porque está de 6 a 8.9. Al final tengo en este caso excelente, que sería 10. Entonces, si yo fuera ir colocando otros nombres, ir colocando en este caso notas e irme desplazando para abajo, si así lo requiero, voy a seguir obteniendo en este caso los resultados para obtener. Como vuelvo nuevamente a decirles, según la lógica que usted comprenda y entienda esta función, jamás me voy a pelear porque alguien venga y la realice de otra manera. Si al final el desplazar para abajo está correcto, excelente. Pero yo considero que esta es una alternativa de todas las formas en las cuales se puede trabajar, que al final estoy obteniendo el resultado que yo quiero. ¿Alguien me había levantado la mano? No. Muy bien. ¿Ha quedado claro esta forma de poder utilizar la función cianidad? ¿O tienen alguna pregunta? Gracias, Gabriel. Para los demás. Hola. Todo claro. Gracias, Vladimir. Todo bien. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Tenemos diferentes formas de poder utilizar esta función. Lo importante es que ustedes siempre busquen la forma más práctica, fácil de poderla en este caso trabajar para que cuando nosotros obtengamos en este caso las evaluaciones, podamos obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, miren, les dije que hay diferentes formas y según el criterio que nosotros tengamos, con lo que vamos, gracias Marvin, gracias Josué, de la forma en cómo nosotros queramos trabajar y de la forma de cómo les estoy enseñando, así va a ser en este caso cómo vamos a ir creando la sintaxis de la función sí, anidada. Nosotros tenemos, en este caso, miren,
tres posibles acciones en las cuales tenemos las edades. Y entonces dice, necesitamos desplegar la leyenda, problema en este caso con la siguiente regla. Tenemos mayor o igual a 65 años, que si acá entre las edades está mayor o igual a 65 años, entonces se debe de colocar tercera edad. Si la persona es mayor a 18 años y menor de 65 años, entonces debe de colocarse mayor de edad. Y tenemos la última, que en este caso es, si es menor a 18 años, entonces se debe de colocar menor de edad. Cada uno de los criterios que nosotros vamos a evaluar, debemos siempre de buscar la lógica en el cual nos va a dar el resultado correcto. Acá podríamos hacerlo de tres formas, de tres acciones de función sí para obtener resultados, pero yo siempre me voy a basar a que podemos trabajar una lógica y en este caso una verdadera, porque siempre al final se nos va a hacer más fácil en vez de anidar, anidar y anidar y seguir anidando en este caso hasta el final. Entonces, ahora miren, con lo que ustedes ya han aprendido y viendo siempre que nosotros no tenemos acá una descripción de una celda que haga referencia al valor que nosotros requerimos, ¿cómo crearíamos entonces esa evaluación? Voy a igualar, voy a iniciar en este caso colocándole la función sí. ¿Y cuál sería mi primer prueba lógica para obtener el resultado que quiero? ¿Cuál sería mi primer prueba lógica? Ajá, los escucho. Sería A2 menor a 18. Sería A2. Ajá. Menor a 18. Ajá. Ok. Menor a 18. Okay. Esa sería la primera prueba lógica. Que menor o igual. ¿Sería menor o igual o menor que 18? Menor o igual. Ok. Menor. Menor o igual, no. Solo menor para mí con todo esto. Tiene que ser solo menor porque en la otra prueba lógica, si dejamos ese menor o igual, el mayor o igual a 18 lo va a tomar como menor edad. Así es, Vladimir. Entonces, no vamos a iniciar desde acá. No podemos iniciar porque tenemos dos referencias. Fíjense acá, miren. Menor a 18 años y mayor a 18 años y menor de 65 años. Entonces, ¿con cuál vamos a iniciar? ¿Cuál es la referencia del primer criterio que debemos de igualar? Si es mayor o igual a 65 años. Así es, mayor o igual a 65 años. Ese es el primer criterio, porque si ustedes están dando, tenemos dos criterios casi parecidos. Entonces, hay uno que en su momento no debemos de colocarlo porque al final podemos dejar, en este caso, el criterio lógico de verdadero y falso. Y por ende, por los criterios de evaluación que tenemos, vamos a iniciar con mayor o igual a 65 años. Porque fíjense el que dice y medio. Mayor a 18 años y menor de 65 años, debe de ser en este caso el criterio o la respuesta como verdadera mayor de edad. Entonces, ahora sí, mire, ya iniciamos. Tenemos el primer criterio y entonces acá voy a colocar punto y coma, voy a colocar comillas y acá sería tercera edad. Cierro en este caso mis comillas, coloco punto y coma y entonces ahora sí, ayúdenme a colocar cuál sería la segunda prueba lógica. Ya tenemos que sería esta celda, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿qué vamos a colocar acá? Ajá.
Si A2 es mayor a 18, ahí sí creo que iría o no. Mayor igual a Así 18. Es. Mayor o igual a 18. Mayor, sí. Cerra. Punto y Y coma. Ahora, punto y coma, abrimos comillas y vamos a poner mayor de edad. Ajá. Cierro mis comillas, punto y coma, nuevamente abro mis comillas y acá sería menor de edad. O sea, si no cumple ninguna de las dos, fíjense, miren. Si no cumple ninguna de las dos, entonces que me dé la U. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar acá? Ya ustedes vieron acá, dos. Y acuérdense, miren, eso ustedes lo pueden ver como mínimo, pero esta es la parte técnica que ustedes van aprendiendo. A ir, no, enter y me da error. Enter y todavía no sé la respuesta. Enter y me falta otro paréntesis. Enter y me sigue faltando otro paréntesis. Todo, la vista, tanto en la barra de fórmulas como en la acción que estamos creando, siempre tiene que ir determinado hasta en los mínimos detalles. Siempre que a mí me dice, no me da la función, lo primero que yo digo, funcionate la celda, quiero ver qué estás trabajando. ¿Por qué? Porque la barra de fórmula es la que me va a indicar si falta un punto y coma. Todas esas acciones, por más pequeñas que ustedes puedan visualizarlas, si he colocado dos puntos y no coloqué el punto y coma, o el texto en este caso no está correcto, todos esos criterios, nosotros ya que estamos aprendiendo Excel y que lo estamos aprendiendo de la forma técnica, debemos de saber. Entonces ahora miren, voy a dar en este caso Enter y acá voy a bajar. Tercera edad, 75 años, tengo 17, que en este caso menor a 18 años, va a decir menor de edad. Tengo 16, sigue estando menor de edad, 59, en este caso cumple con mayor de edad, porque mayor o igual a 18 y menor en este caso de 75. Entonces, acá miren, porque dice menor a 18 años, por eso era que vamos a colocar mayor o igual a 18. Porque va a cumplir desde los 17 para abajo. Entonces acá tenemos el criterio de todas las evaluaciones. Acá les estoy enseñando, miren, ya dos formas de poder utilizar la función. Dependiendo en este caso de los criterios que nosotros tengamos, así va a ser en este caso la evaluación que nosotros vamos a obtener al final. Pero todo va a ser en este caso referencia de la lectura que nosotros tengamos de la información o del criterio que nos están diciendo que debemos de evaluar para obtener resultados. Lo podemos tener en una imagen que nos proporcione, mira, así lo quiero con todos estos criterios, y nosotros tomar en cuenta qué es la información que tenemos para obtener resultados. O podemos en este caso desglosar la información sobre la lectura. Por ejemplo, miren, para este ejercicio, al buscarlo en internet, tenía una gran leyenda. Y entonces, acá lo que hice fue sacar los tres criterios que se tenían que evaluar. Ya de esa manera, entonces ya podemos obtener el resultado que nosotros queremos. La forma en la cual usted me va a aprender a poder trabajar, en este caso, esta función, es realizando ejercicios. Así como en el aula virtual, tienen en este caso la parte de lo que es el material de apoyo, donde el docente o la docente van explicando paso a paso en un video tutorial. Además de eso, en la parte de abajo tienen para poder descargar y poder realizar los ejercicios. Yo en algún momento voy a agarrar ejercicios que se encuentran en el aula virtual para podérselos incluir y hacerlos de otra forma diferente de poderlos trabajar, como lo vamos a hacer en este momento con uno de los ejercicios que la docente explica en el aula virtual. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van comparando las diferentes formas de poder utilizar la función. ¿Y cómo usted me lo va a aprender? Realizando ejercicios. Es por eso que la próxima semana que estamos finalizando ya lo que sería la primera sección o la primera semana, les voy a colocar un libro de Excel. Esto no es obligatorio que usted me lo presente, pero sí para mí sería de mucha importancia
saber que usted está aprendiendo cada uno de los temas que vamos viendo acá. Y si ya usted ya conocía y ya había trabajado con ese tipo de funciones, pues que pueda conocer también otras opciones que podemos llegar a tener. Todo es complicarnos un poquito, hallarle la manera que consideremos que sea más fácil para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de explicar con el último ejercicio, o ha quedado todo claro. Mucho más claro, muchas gracias. Gracias, Marvin. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Déjenme pasar acá. Está. Fíjense acá, miren. Este ejercicio se encuentra en el aula virtual, si no lo han ido a ver. Después de ver la forma en cómo lo voy a trabajar acá, vayan a ver cómo lo hace la docente, que también es otra forma de poderlo trabajar. Acá lo importante es que busquemos nuestra lógica de dónde o en qué momento consideremos que puede ser más fácil poderlo trabajar. Y entre más usted se complique, más le va a seguir gustando Excel y más lo va a explorar para poderlo trabajar de una forma ya no empírica, que lo aprendí por un video tutorial o vi un video en YouTube, sino que ya de la forma de cómo usted considera con su lógica poderlo realizar. Y fíjense acá, miren, tenemos este cuadro, acá comienza desde la columna A, el nombre completo, el número de DUI, género, y tenemos dos columnas importantes acá, que sería la columna de turno y la columna de zona. Y fíjense acá, miren, he colocado esta información. Tenemos cuatro condiciones según el turno. Tenemos para turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Y el número según el turno. Quiere decir que para el turno 1, el horario que correspondería es de 6 a 12 p.m. Si se encuentra el turno 2, correspondería de 12 a 6. Si el turno 3, de 6 a 12. Y si el turno 4, de 12 a 6. Ahora bien, revisando, se me hace fácil poderlo trabajar sobre la celda, colocar en este caso lo que sería el valor y colocar en este caso de 6 a.m. a 12 p.m. Pero imagínense estar digitando todo eso. Yo considero que nos podemos complicar un poco más que debemos estar colocando dos puntos, números, texto, guión, y entonces se nos va a ir mucho tiempo para poderlo trabajar. Entonces, revisando acá el cuadro, veo que tengo celdas que se encuentra exactamente la información, pero en el turno no, porque tengo texto y tengo el valor numérico que corresponde a cada uno de los turnos. Ahora bien, tengo la columna zona, que también es importante acá para poder trabajar, porque de la zona ahora depende transporte. Tengo sur, norte, oriente. Y si ustedes se fijan acá, según en este caso, corresponde, si la persona va a ir a sur, entonces debe transportarse en moto. Si va a norte, entonces a carro. Y si es camión, entonces debe de ir, en este caso, al oriente. O en oriente debe de irse en camión. Entonces acá cambia, porque la información la tengo exactamente. Lo que está en esa celda de la columna E es igual a la referencia de la columna I en la opción de zona. Y tengo también la información completa de transporte. Entonces, ya basándome a estos criterios de información que tengo, ya viendo cómo está la información distribuida y que me han dado, porque a mí me dan el libro de Excel, y entonces mira cómo haces, colocar las funciones que correspondan, pero acá debe de ir recorrido. Y, por ejemplo, lo quiero ya para el Natal. Y entonces, yo tengo que buscar acá, saber qué información me han proporcionado para obtener el resultado. Entonces, comienzo acá, miren. Voy a igualar, y acá, importar. Siempre vamos a tener a la izquierda, en este caso la celda que va a hacer referencia a la función. Pero ahora, miren, yo debo de destacar, en este caso, la celda que corresponde a lo que sería turno, que sería de 2. Porque acá acabamos de mencionar que dentro de esta celda existe un texto,
Entonces yo debo de colocar un valor constante para esta acción, que va a ser turno, debe de ser igual, en este caso, a 1. Si él lo cumple, punto y coma, fíjense acá, miren, tengo valor, la primera celda, que es mi prueba lógica, ella debe ser relativa porque al desplazarme para abajo tiene que pasar de 2, de D2 a D3, a D4 y así sucesivamente. Pero ahora que voy a colocar mi valor sí verdadero, porque estamos trabajando solamente con sí verdadero, lo que voy a hacer es seleccionar esta celda. Ahora bien, esta celda, porque ahora voy a trabajar con celda, ya no digitando la información, porque se me va a hacer muy complicado, ya que tengo esta celda, y ustedes vienen de trabajar referencias absolutas y mixtas, y si se recuerdan, y acá decía la teoría que una referencia absoluta es que cuando yo desplace para abajo, esa celda se mantiene variable, o sea que ahí se mantiene. Pero acá, miren, porque ya ustedes ya entienden que es una referencia absoluta, quiere decir que yo la voy a colocar de esa manera. Porque siempre y cuando corresponda que de 2 o de 3 o de 4 o de 5 o de 6 sea igual a 1, me debe de dar en este caso este resultado que quiero. Ahora bien, miren, voy a colocar punto y coma, ya finalicé la primera y entonces ahora voy con la segunda. Si esta celda, ¿a qué va a ser igual ahora? Va a ser igual a 2. Si ella la cumple, esta celda, F4. Punto y coma. Si esta celda es igual a ¿qué? A 3. Si ella la cumple, entonces va a ser referencia a esto. Coloco en este caso F4. Ya tengo las tres que necesito para verdadero, verdadero y verdadero. Entonces quiere decir que acá no necesito colocar la otra como les he venido mostrando. Si no cumple ninguna, que sea esta falsa. Cierro mis paréntesis. Y al darle enter, yo voy a desplazar para abajo. Y ahí está, miren. 4, que es la que no coloqué en turno 4. De 12 a 6, de 12 a 6. De 6 a 12, 2, de 12 a 6. Voy a buscar otro 2 acá, miren. De 12 a 6, busco 4, de 12 a 6. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil, con la lógica de la información que tengo ahí, poder completar y obtener el resultado que quiero. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Al momento todo está bien explicado. Muy bien, gracias. Ahora bien, miren, acá es donde se nos hace más fácil y nos divertimos mejor en Excel. Nosotros tenemos ahora zonas, y son celdas exactamente con el texto al que hace referencia. Y vamos a ir a buscar el transporte porque eso es lo que nosotros necesitamos. Jugando con las referencias que yo tengo, puedo volverla mixta o puedo en este caso volverla absoluta. El día que veamos nuevamente, porque para este módulo también vamos a ver las referencias absolutas, entonces les voy a colocar este mismo ejercicio y lo vamos a hacer todo mixto. Entonces vayan pensando qué va a ser en este caso mixto. Si la columna o la fila. Voy a igualar, voy a colocar la función sí, y entonces ahora voy a utilizar mi prueba lógica. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica ahora? Zona. Y entonces miren, ella es la única que se va a mantener relativa porque necesito que se vaya desplazando hacia abajo para cada una de las filas que corresponde en este caso la información. Pero, ¿a qué va a ser igual ella? Va a ser igual a esto. Les pregunto, si esta celda
va a irse desplazando de I9 a I10 y a I11, ¿debo de colocar la absoluta o la dejo así relativa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Yo digo que quizás como absoluta, porque si se mueve también para abajo, creo que aquí también se movería el criterio de esa evaluación. Así es, así es. Entonces voy a colocar la absoluta, punto y coma. ¿Qué necesito? Esta. ¿Qué voy a hacer? Volver la absoluta. Punto y coma, sí. Función sí. Selecciono la celda. Esta va a ser igual a esta. Absoluto. Punto y coma. Coloco esta. Absoluto. En este caso, punto y coma. Vuelvo a colocar el último. Absoluto. Cierro. En este caso, miren mis paréntesis. ¿Vieron ahora mi criterio? Miren que pudo haber sido muy grande al estar colocando su moto, norte, carro, oriente, en este caso camión. Se me ha hecho el criterio más pequeño. Sabiendo la forma en cómo yo lo voy a evaluar, para los que ya vieron, como en este caso la docente lo presenta en el aula virtual muy diferente a como yo lo estoy trabajando, ahora miren, tienen dos formas diferentes de poder. Siempre al final estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Pero acá lo importante es que usted piense, analice qué ejercicio tiene y cuáles son los criterios en los cuales podemos evaluar y hacerlo en este caso más rápido. ¿Quedó claro esta última forma de poder trabajar la función sí anidad? ¿Para todos? ¿Ha quedado claro? Si usted considera de que no quedó claro cómo poderlo trabajar, con gusto nuevamente lo vuelvo a explicar. Para eso es esta clase formativa en donde de mi parte estoy tratando de poderles explicar y que quede más claro con lo que han leído en el aula virtual. ¿Ha Si quedado bien? volviera a explicar una vez más, sería genial, más que todo por los términos, cuando menciona absoluto y el otro es relativo. Ah, Yo muy bien. creo que ahí me perdí un poco. Muy bien, Marvin, con gusto. Fíjense acá, miren, porque acá nosotros hemos revisado que para la columna I, para la columna J, donde tenemos zona y transporte, ahora el texto se encuentra en este caso solo, o sea, la referencia de sur con el que vamos a igualar, en este caso la celda, podríamos haber colocado, en este caso, la misma información para lo que es la prueba lógica que nosotros queremos. Pero estando una celda, y porque dice que absoluto va a ser todo aquello donde una celda, ya sea que se encuentre un porcentaje, se encuentra un texto que nosotros necesitamos, que al desplazarlo, ese texto esté en la celda donde necesito en este caso realizar la aprobación. Entonces acá, miren, para este criterio que yo voy a evaluar, necesito la celda que se va a mantener relativa. ¿Por qué relativa? No puedo colocar esta absoluta porque entonces siempre va a ser sur, sur, sur. Y yo necesito que sea en este caso relativa porque al desplazar hacia abajo, dice la teoría que relativo, no colocamos ni la columna, el signo de dólar, ni a la fila el signo de dólar. Entonces, con ella, al desplazar para abajo, va a ser la única que me va a ir cambiando de E2 a E3 a E4 y así sucesivamente llegar hasta el final. Porque yo necesito hacer la comparación con la zona. Para crear mi prueba lógica, yo voy a igualar. Y entonces, sur tiene que igualarse con esta celda. Recordemos que cuando tenemos una celda, en ningún momento me mencioné el texto que se encuentra dentro. Mencióneme la celda a la que hace referencia, porque ahorita estamos utilizando celda. Y recuérdense que en cualquier momento en esa celda puede haber otro valor. Entonces, acá hacemos referencia a la celda. Y porque, como decía el compañero, si yo voy desplazando de I9 a I10 a I11, en la medida que vaya más hacia abajo, va a ir siguiendo a I11, I12, I13. Entonces, esa debe de ser absoluta.
para que cuando ella haga el cambio y busque cuál sería el verdadero, ahí va a encontrar. Solamente en estas tres celdas que yo voy a colocar absoluto. Ya que tengo acá mi prueba lógica, mi valor sí verdadero, que es con el que trabajamos en la anidación, va a ser este. Igualmente debe de ser absoluto. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando él encuentre sur, siempre me coloque en este caso la palabra mod. Ahora bien, ya que inicié con la primera, nuevamente vuelvo a colocar la función sí. Con esto me estoy evitando comillas para colocar el texto, en este caso estar colocando valores, dos puntos. Me estoy evitando todo porque estoy trabajando con cel. Acá voy a igualar y entonces esta va a ser referencia a esta. Debo de colocarla nuevamente absoluta y acá es donde vamos a hacer la prueba lógica verdadera y falsa. ¿Por qué? Porque norte corresponde a car. Y entonces, si en este caso corresponde el norte a carro, me lo va a encontrar y me va a colocarlo como verdadero. Pero si él no encuentra a carro ni a moto, entonces me va a colocar camión. Y entonces acá coloco absoluta, J11, cierro mis dos paréntesis, porque solamente he creado dos anidaciones, y al darle enter, ahí está resuelto. Al subir y al desplazar para abajo, eso es lo importante. Tenga 200, 300, 400, 500 filas con información de horarios de todos mis trabajadores, va a corresponder en este caso a la información. No sé si ahora queda un poco más claro. Súper bien, excelente, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, quiero compartirles nuevamente nuestra aula virtual. Tenemos el foro de este día. Miren que el tiempo se nos pasa bastante rápido. Y la pregunta para el foro número 3 dice, ¿para qué nos ayuda la función si anidar en Excel? Bueno, acá me hizo falta una S, pero ¿para qué nos ayuda la función si anidada en Excel? Ya ustedes vieron tres formas de poder utilizar la función. ¿En qué momento ustedes consideran que debemos de utilizar la función si anidada? Quiero que por favor me lo respondan. Yo voy a tratar siempre de poderles ir contestando en la medida que ustedes van respondiendo. Para lo que es el foro número 2, ya les respondí a todos este día. Entonces espero igualmente su participación acá. Vean que siempre trato de dejar los 10 minutos al final, pero el tiempo se nos va volando. Lo importante es que ustedes están aprendiendo, pero sí necesito que me ayuden a poder contestar el foro de discusión que corresponde a nuestra clase número 3. Nos vemos entonces el día de mañana, que corresponde ya a nuestra última clase de semana por el día viernes, que va a ser asueto. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.